señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. ¿Es un mojito? Como señora de las cuatro décadas, que tienen más ganas de todo que nadie en este mundo. Su figura ya no es la de los 15. Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. No te lo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja marcas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. ¡Venga! Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no se lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. No te lo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora este 10 años menor? Que viene con su esposo Víctor. Me hicieron el cartel, son Natalia y Melanie, la chica. Hay alguna mamá que no esté aquí, que esté en algún teléfono, puede ser. Bueno, para ustedes dos, en representación de todas las señoras de las cuatro décadas de esta noche. ¿Y quién soy yo? Un amigo de su hija. Pero esto va para ustedes, después vamos a contar de qué se trata. Dice: señora,